Jorge Rodríguez Álamo es CEO y Digital Manager en la agencia de comunicación Digito Comunicación, así como jefe de contenidos digitales en guaguas municipales de Las Palmas de Gran Canaria, y es también responsable de las redes sociales del Ayuntamiento de Las Palmas. Director de comunicaciones de Gran Canaria Orienting Man Meeting, un evento internacional del Cabildo de Gran Canaria. Además de esto, mantiene su labor como locutor y como productor creativo como autónomo. Estudió un máster en marketing, publicidad y comunicación en la Escuela Internacional SCOES, lo que le ha permitido trabajar en una amplia variedad de sectores de la comunicación relacionados con el marketing y la publicidad. Le damos la palabra a Jorge y agradecemos muchísimo a Esther su aportación, y que nos da esperanza que por mucho que las matemáticas y la informática estén ahí, la creatividad del ser humano será fundamental siempre. Muchas gracias. Agradecer a Casa África la invitación, Estefanía, claro que sí, y a todos ustedes por venir, por escuchar a este loco que creo que tiene algo que contarles. Agradecer también a Esther Pérez Verdú, porque ella fue mi profesora. Quiero agradecer que haya plantado semillas, ¿no? y que algunas de ellas den frutos. Hoy les voy a hablar un poco de... O bastante, o todo lo que pueda. Déjenme ver la hora un poco para calcular. Venga, perfecto, 10:20. Quiero hablar con ustedes de redes sociales, pero no voy a hablar con ustedes de redes sociales aplicadas a la biblioteconomía o las bibliotecas, porque creo que no tiene sentido aplicar ahora mismo o en 40 minutos redes sociales absolutamente nada, y la estrategia digital absolutamente nada. Perdón. Disculpen. Vamos a hablar de estrategia en general. Y vamos a hablar de cómo posicionar, y cojo el testigo de lo que decía Esther hace un momento, cómo hablar y cómo posicionar a la persona en el centro de una estrategia digital. Yo empiezo presentándome. Hola a todas y todas. Hoy vamos a hablar de estrategia digital, de inbound marketing, vamos a hablar de engagement, de tendencias y de dos cosas que a mí particularmente me parece que en el 2020 va a ser como la pieza que hará que todo camine. Que es la monitorización, que es algo que se habla mucho en redes sociales, algo que les invito a que busquen y participen, y microsegmentación. De esto soy un enamorado. Hablamos de segmentación en un montón de particularidades dentro de la estrategia de redes sociales, pero se nos olvida hablar de microsegmentación. La microsegmentación va a ser lo que les haga marcar la diferencia. Esto, métanselo en la cabeza. Y hablaremos de métricas. ¿Por qué métricas? Porque si no medimos lo que hacemos, ¿cómo sabemos que está bien? Si no medimos, ¿cómo sabemos que cuando aplicamos una estrategia en redes sociales, ponemos dos posts en Facebook, ponemos cuatro tweets, usamos ese hashtag, invertimos en EPI, estrategia de inversión, EIP, yo lo llamo EPI por EPI y Blas, por cariño, ¿vale? Es EIP, estrategia de inversión publicitaria. ¿Cómo sabemos que los 1.500 euros que hemos puesto en estrategia de inversión publicitaria para relanzar o para lanzar nuestro producto está siendo realmente exitoso, si no medimos? ¿Estamos tirando el dinero a la basura? No está la cosa como para tirar dinero a la basura, ¿no? Vamos a ver en qué consiste, mediante 7 puntos, 8 puntos, una estrategia de redes sociales. Y la vamos a cuidar y vamos a tener en cuenta esos 7 pasos. Con contenido, con tendencia y con expectación. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Como verán, yo soy un poco desordenado en ideas, y gracias a Diego, que es mi socio, que está ahí, es el que me coge todas las ideas, me las aterriza y les pone un cierto orden, ¿vale? Vamos a hacer estrategia. ¿Qué es lo primero que se hace a la hora de hacer estrategia? Vamos a una auditoría, un análisis previo. ¿Por qué? Y les pongo el ejemplo. Como saben, uno de nuestros clientes, o el que más ha apostado, porque para hacer todo esto, lo que realmente hace falta es que alguien apueste por ti para hacer algo. Realmente puede ser cualquier tipo de empresa, pública, privada. En nuestro caso, o en mi caso, voy a hablar un poco, a centrar todo esto en guaguas, ¿vale? Porque tengo que darle un sentido a lo que digo. No puedo hablar de bibliotecas ni de libros porque no estoy tan formado como están ustedes. Quizá el día de mañana o el día de pasado ustedes adquieran conocimientos sobre esto, o más conocimientos de los que tienen sobre esto, y pueden estar aquí hablando con más fuerza del sector que ustedes participan. Yo, si me permiten, voy a hablarles
de mi sector, que es en el que más cómodo me siento. Permiso para hablar desde mi sector. Análisis previo a auditoría. ¿Por qué? Porque cuando a ti te llega un cliente, una marca, y te dice, oye, Jorge, Diego, Dígito, ¿qué hacemos aquí? ¿No, Ariel? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo sabemos lo que hacemos, Ariel? Pues hay que hacer una auditoría, ¿no? Nos sentamos con calma y vemos el entorno en el que estamos, en el que nos movemos. Oye, pues, menudo charco en el que me voy a meter. ¿Y me meto o no me meto? Venga, digamos que me meto. Y le digo a la persona responsable de esa empresa a la que voy a entrar, que voy a entrar. Oye, lo hago. He hecho una auditoría. ¿Y cómo he hecho auditoría? Primero, identifico la audiencia, el buyer persona. ¿Qué personas van a ser las que van a estar en mi comunidad? Porque una red social no deja de ser una comunidad. Nosotros aquí dentro somos una comunidad ahora mismo. Un número determinado de participantes con una serie de inquietudes, con una serie de particularidades y que muchos de nosotros tenemos cosas en común. Tenemos claro lo que tenemos en común aquí, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas que tenemos en común que no sabemos. A lo mejor aquí todos bebemos la misma leche y no lo sabemos. O tenemos el mismo coche y no lo sabemos. O nuestras parejas tienen el mismo color de pelo y no lo sabemos. ¿Pero qué pasa si lo supiésemos? ¿Qué pasaría? De repente, automáticamente, ya tengo algo en común con la persona de al lado y nos juntamos. Porque socialmente hemos nacido para juntarnos en grupos, en manadas, ¿cierto? Pues aquí, en redes sociales, pasa exactamente lo mismo. No se crean que el mundo online es un mundo etéreo. No, es un reflejo del offline, es un reflejo de lo que tenemos aquí. Somos exactamente lo mismo. De hecho, somos tan lo mismo que ahora en WhatsApp nos hemos creado unos avatares que se parecen a nosotros. Y los mandamos, con la risa. Y los fabricamos para que se parezcan a nosotros, ¿cierto? ¿Los tenemos o no los tenemos? Pues hay que hacérselos. Hay que hacérselos. Diagnosticamos el entorno. Sabemos, como dice Diego, en una lucha, ¿quién gana? ¿El que tiene una pistola o el que tiene un cuchillo? ¿Quién? ¿La pistola? Depende. ¿La pistola o depende? ¿La pistola o depende? Depende de... el entorno. Si estás de espalda. ¿Y si la batalla es debajo del agua? Ya hemos diagnosticado el entorno. ¿Cómo molan las redes sociales de repente? ¿Cómo molan las redes sociales de repente? De repente, así, o sea, era algo tanga y me las cuentan, ¿no? Definimos público objetivo, ¿a quién le hablamos? ¿Qué edad tiene? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿A dónde se mueve? ¿Qué le interesa? ¿Qué le gusta? ¿Cómo conseguimos eso? Generando una conversación dentro de esas redes sociales. Eso hablaremos un poquito más adelante también. Vamos a definir los objetivos, cualitativos, cuantitativos. Hablaremos con ese cliente, hablaremos y le preguntaremos, ¿qué quieres de mí? ¿En qué te puedo ayudar? Cuando uno va al Corte Inglés, a Galerías Preciados, a... ¡Al Corte! Madre mía, perdonen, se me fue. A Galerías Preciados. ¡Buah! He quedado súper actual. Bueno, da igual. Y vamos al dependiente o a la dependienta y dice, ¿en qué puedo ayudarle? Defíneme el qué. ¿Vale? Pues ahí. Objetivos y metas. ¿Hacia dónde quieres que lleve esto? Planeación de canales y contenido. ¿Dónde quieres que lo haga? ¿En Facebook? ¿En Twitter? ¿En Instagram? ¿En YouTube? ¿En LinkedIn? ¿En Snapchat? ¿En TikTok? ¿Dónde quieres que lo haga? ¿Por dónde quieres que me mueva? Web, blog, redes sociales, creación del plan conversacional, calendario. Apunten esto, cojan todos el bolígrafo. Y apunten esto. Porque esto es lo que le definirá, lo que define un profesional de las redes sociales de un amateur de las redes sociales.
todo tiene que estar calendarizado. Tenemos que, para poder hacer una evaluación, tenemos que tener un calendario. Y en ese calendario, número de contenidos, tipo de contenidos, frecuencia de contenidos, textos, copies, ¿cómo lo voy a decir? Hashtags, todo tiene que estar apuntado. Tienen que ser hábiles en Excel. Y si no son hábiles en Excel, sean hábiles en el correo electrónico, porque les va a venir muy bien. Les va a venir muy bien, ¿vale? Diseño de métricas. El diseño de las métricas, esto es un poco más denso. Ya les digo, no voy a profundizar demasiado porque más adelante, si les interesa, podemos volver a vernos y desarrollar algún punto que les interese más que otros. Pero el diseño de las métricas a mí es algo que me encanta. Interpretar curvas, interpretar líneas, interpretar puntos. ¿Por qué esto ha pasado de aquí a aquí? ¡Uy, qué bajada de aquí a aquí! ¿Se va a enfadar el cliente conmigo? No, a lo mejor estamos en verano y está todo el mundo en la playa pasando de redes sociales. Interpretemos las cosas. No nos dejemos llevar por la negatividad de una flecha hacia abajo. Las flechas hacia abajo son buenas. Las flechas hacia abajo son buenas. Son oportunidades que tenemos de cambiarlas hacia arriba. ¿Vale? No hay dramas en redes sociales. Porque hay mucha presión al respecto y tenemos que quitarle toda esa presión. Escucha activa, hablaremos de social listening como algo que está y que va a seguir estando. Y los planes de mejora. Siento decepcionarles a todos. ¿Existe la estrategia top? Lo siento. No existe. No existe. Oh, Jorge, ¿y para qué has venido? ¿No? Pensaba que me ibas a hablar de... ¿no? Siento haberles defraudado. Alrededor de una buena estrategia, además de buenas personas, además de un equipo potente que entienda, equipo multidisciplinar, que entienda de diferentes materias, tiene que haber todo esto que ven aquí alrededor. Contenido en imágenes. Olvídense de esos posts. Y ahora vamos a hablar, ya vamos a empezar a hablar del uso, ¿vale? Vamos a entendernos. Pueden pensarse a ustedes mismos como la parte amateur o el trabajo de sus propias redes sociales, ¿vale? Contenido en imágenes. No, por favor, olvídense de esos textos en Facebook, así. Olvídense. Nadie los lee. Nadie los lee, nadie les quiere escribiendo eso. Nadie les mira. No. Dramas, no. ¿Eh? ¿Sí? ¿Lee? ¡Qué drama! ¡Qué drama! Ah, bueno, depende para quién. Vale. Hasta 500 palabras en Facebook dicen los expertos que te capto mejor. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para captarte? Antes dijo Esther, no te pongas en el centro de la ecuación. Mira lo que hay fuera. Estamos trabajando y pensando en cómo captar lo que tenemos fuera. Yo también lo leo. Sobre todo las denuncias de las personas esas que van a Las Palmas protesta. Y digo, a ver por qué protesta la gente. Y lo leo. Pero realmente es por un tema más de estoy en mi casa, estoy así. Vamos a darle, te entiendo, vamos a darle un toque más profesional a todo esto, ¿vale? Busquemos cuáles son las herramientas para captar mejor. Facebook dice que hasta 500 palabras. ¿Sabes qué es Twitter? Son 140 o 280, depende. Bueno, 280. Pero en Facebook dicen que hasta 500 suele ser lo correcto para enganchar. Y si a alguien le gusta los... Oiga, yo no soy aquí nadie para decir lo que hago o lo que dejen de hacer. Contenido en imágenes. Pero no en imágenes... Hablamos ahora profesionalmente de saco el teléfono. Perdón las pegatinas, que son los hijos de mis amigos que me pegan gomets aquí. Y eso que grabo así, me pego una semana, otra semana por allí grabo, luego me vengo con el teléfono en marcha, no, me mareé. Para generar contenido de calidad, tenemos que tener gente que sepa generar ese contenido de calidad. Pepe Millo, Diego Félix, gente que haya estudiado el lenguaje audiovisual y sepa capaz y sea capaz de interpretarlo y ponerlo adaptado a las redes sociales. No me vale lo mismo una foto para Pinterest que una foto para Instagram. Ni me vale lo mismo un vídeo para YouTube que un vídeo para Instagram.
No vale eso de coger el mismo vídeo y ponerlo en todas partes. Oye, ¿y por qué tengo aquí 15 likes y en el otro 31? Si es el mismo vídeo. Veamos qué funciona, en qué ensayo error vamos a equivocarnos. Equivoquémonos, porque es maravilloso equivocarse. Yo llevo toda la vida equivocándome y ahora les estoy aquí dando una charla. Imagínense. Equivoquémonos todos. Porque es la única manera, o para mí, la que hay de experimentar el crecimiento. Vamos a utilizar y a medir, lo que les dije antes, qué vídeo funciona en qué, qué foto funciona en qué. ¿Qué es lo que le gusta a mi gente? Porque no podemos llegar y besar el santo de repente, ¿no? A mí en Guaguas, por ejemplo, me pasó. Llegué y dije, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Bueno, y empecé a tirar carne, tiré carne, pescado, y vi dónde picaban, quité lo que no se comía y dejé en el centro lo que comía la gente. Esto para todas las redes sociales vale igual. Bibliotecas, coches, hoteles. Para todo en la vida, hacemos lo mismo en nuestro día a día. Cuando vamos a conocer a alguien, en la charla vamos viendo poco a poco y vamos descubriendo, pues aquí es lo mismo. Rómpanse lo que tienen en la cabeza, jueguen y equivóquense. Contenido útil. Ahora hablaremos de contenido útil. Contenido divertido. Oh. Señoras y señores, damas y caballeros, si son capaces de tocar esto y de tocarlo bien, se han ganado a casi cualquier comunidad. No es lo mismo ser gracioso que hacer gracia, ¿eh? Ojo, son dos cosas diferentes. No es lo mismo caer en gracia que ser gracioso. Cuidado, porque si vas de gracioso, a lo mejor te la llevas. Vale más caer en gracia. Poco a poco, con tranquilidad. No todo tiene que ser como me pasó a mí en Guaguas cuando empezamos a comunicar, que decía, oiga, es que esto es poco profesional, que me dijeron a mí. Y yo decía, pero ¿por qué es poco profesional? Porque es que aquí falta una corbata hablando. ¿Qué manera de hablar una cuenta institucional? Mire, perdone, ¿usted a qué se dedica? No, yo soy... ¿Y por qué me está diciendo a mí que lo estoy haciendo mal? Si yo he hecho un estudio previo que ha arrojado unos datos en el que creo que mi interpretación como conocedor, no como experto, como conocedor, esto me va a permitir hablar sin corbata. ¿Ah? Yo decidí, porque la marca me lo permitió, hablar sin corbata. Y en Guaguas hablamos desde un punto institucional. Con los pantalones rotos. Un usuario normal. Porque ¿quién coge la guagua? Un usuario normal. ¿Y por qué tenemos que hablarle a un usuario normal como si nosotros fuéramos alguien que esté por encima del bien? Yo no estoy por encima del bien y del mal. En ningún momento lo estoy, ni lo quiero estar. Hablemosle a las personas como le hablamos a las personas. Como habló Esther en la charla anterior, de tú a tú, con una cercanía y con unos modales, pues por lo mismo. Desde aquí, es lo mismo que aquí. El online tiene que ser un reflejo del online. Y contenido actual. Ojo, ¿eh? No perdamos nunca la perspectiva de dónde estamos. En bibliotecas, en este caso, jornadas, libros, año galdosiano el año que viene. Tengamos en cuenta siempre el contexto para trabajar. ¿Son creativos? ¿Un bibliotecario es creativo? Bien, bien. Oye, los hemos sacado de... ¿Eh? ¿Y por qué no los sacamos más fuera? Más. Claro. ¿Cuántas historias cuenta un libro? ¿Cuántas historias hay dentro de los libros? ¿Cuánta creatividad hay dentro de un libro? ¿Ustedes son los representantes? ¿Y por qué no les dejan? ¿Quién no les deja? Que yo hablo con él. ¿Ustedes son los representantes de los libros? ¿Podríamos llamarles así? No solo de los libros, que son en casilla siempre ahí. ¿Qué son ustedes? Piensen eso, piénsenlo, no hace falta que me lo responda. ¿Qué son? Para mí son los representantes intelectuales de los libros. Totalmente.
totalmente, estereotipada completamente, pero para mí, para esta cabeza, para la de Jorge, son los representantes de los libros. ¿Y qué hay dentro de un libro? Historias, historias divertidas, historias tristes. Historias, 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 historias. En marketing a mí me gusta el storytelling. El storytelling. ¡Oh! Eso a mí me encanta. No puedo vivir sin él. Pues vamos a utilizar ese territorio creativo dentro de los libros, dentro de esta parte, de este mundo, de este sector, de esta... Vamos a utilizarlo como lo uso yo en Guagua. Como lo uso yo en Guagua. Como lo usa... Como lo uso... Este te lo cogí a ti, de clase. Monitorizar es bien. Monitorizar es bien. Y ahora les explico el porqué de este... Apagón de Super Bowl 2014, se juega la Super Bowl y se va la luz. Se va la luz. O sea, puede ser el evento, corrígeme, el evento que más se puede ver a lo largo de un año, en un año. Las marcas ponen dinero, se vuelven locos. O sea, publicitarte en la Super Bowl es top. Se va la luz y ¿qué hace Oreo? Te las puedes comer en la oscuridad. ¡Pum! Y lo revienta. En 30 minutos. Y lo revienta. Monitorización, creatividad. Hombre, yo quiero pensar que ellos sabían que se iba a ir la luz. Yo quiero pensar que estaba pactado. Yo quiero pensar que estaba pactado, ¿vale? Porque que a mí, un diseñador gráfico y un social media manager sentados en su casa a las 12 de la noche viendo la Super Bowl. Oye, hazte una galleta iluminada ahí, que yo la subo. Pásamela, ¿eh? No sé, quiero... Déjame pensar que no, ¿vale? Esto es arte en redes sociales. Esto es arte, chispa, creatividad. ¡Pum! Estar y estar bien, porque si vamos a estar, vamos a estar bien, no vamos a estar de cualquier manera. Hoy no sé qué, no sé cuánto, y una foto. No, vamos a intentar estar de otra manera, porque sabemos estar de otra manera. Lo que pasa es que a veces estamos tan intoxicados de ver lo habitual que creemos que lo habitual es lo correcto. Y no está mal, pero hay cosas que también son correctas que nos permiten jugar un poco más. Estas son las cosas que hacemos en Guagua. En Guaguas monitorizamos de otra manera. En Guaguas monitorizamos varias redes sociales. ¿Alguien ha visto la serie? Sí, ¿no? Baby Yoda ha sido un boom. Ha sido un boom. Baby Yoda ha sido un boom en un sector de la población, ¿vale? Nosotros en Guaguas le hablamos a un sector de la población, que me vale para todos, pero nos hemos tenido... O sea, es tan grande el segmento que lo hemos ido cortando por fases. Entonces, ahora le hablamos a un segmento, hasta los 30, y sabemos que esto ha pegado súper duro ahí, el Baby Yoda. A los jovencitos, ¡oh, qué tierno! Quiero un Baby Yoda en mi vida. Mamá, ¿por qué no tengo un Baby Yoda? Queridos Reyes Magos, un Baby Yoda, por favor. Y dijimos, si unimos Twitter con mi marca y con los stickers de WhatsApp, ¿qué puede pasar? Que la rompimos. Pasó que la rompimos. Y esto está captado aquí a las 13:50 con 724 me gusta y 204 retweets, pero creo que a medianoche, Diego, eran 1.300 lo que tenía aproximadamente. Bueno, esto ha sido el tweet más pelotazo del año en lo que va de año. Yo no quiero más pelotazo de este año en lo que va de Guagua, ¿vale? Monitorizar y saber cómo traer las cosas que pasan en las diferentes redes y hacer lo propio. A ver, por ejemplo, en vez del bono de Guagua puede ser el carnet de bibliotecario o de biblioteca. ¿Por qué no? Vamos a utilizar esa chispa y esa creatividad para nuestro valor y para generar engagement. Esto es lo que hacemos en Guagua. IRH es una estrategia que nos hemos sacado de la manga después de haber hecho el plan de comunicación, plan de comunicación que ya no vale para nada. Nos duró un mes. Nos duró un mes. Era un plan a un año y ya no hay nada que hacer.
IRH es una estrategia basada en un plan, información, respuesta y humor. ¿Se acuerdan lo de antes? Las tres patas que para mí son importantes, pues las he intentado englobar aquí dentro. Y esto es un poco, para que se hagan una idea y lo observen, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos de tal manera en que somos capaces de comunicar tragedias y la gente nos lo perdona? O sea, la gente ya le perdona cosas a Guagua. Ya da igual que llegue tarde. Bueno, no da igual que llegue tarde, sí, llegando tarde. Bueno. El día que se nos estropeó la aplicación, ¿cómo comunico yo a la gente sin que me muerdan que se me ha estropeado la aplicación? ¿Cómo? Bueno, pues vamos a darle un poco de humor. Y dijimos, venga, no hay nada eterno en este malvado mundo, ni siquiera nuestros problemas con las apps. Ni siquiera los problemas. Esta parte me cosecha, ¿vale? Pero una frase de Chaplin. La gente le encantó. Los guagüeros los hemos puesto en el centro de la ecuación. Las personas. He cogido a los choferes y los he puesto aquí en el medio. Digo, a ver, ustedes, todo va a girar en torno al chofer. ¿Por qué? Porque son la parte mayoritaria dentro de la empresa. ¿Qué es lo que más hay dentro de una biblioteca? Libros, pero también hay bibliotecarios. Vamos a ponerlos todos juntos así. O hacemos dos montones, bibliotecarios y libros. Y primero nos centramos en un sitio y luego nos centramos en el otro. Y habrán cosas que se puedan hacer los unos con los otros, pero vamos a crear comunidades de libros y luego de bibliotecarios. Pues aquí, al poner el chofer en el medio, ¿qué me pasó? Pues lo mismo que quiere Ariel que pase con los bibliotecarios. Que sean el centro. ¿Es o no es, Ariel? Tú corrígeme si me equivoco, ¿vale? ¿Qué pasa con los choferes que han visto lo que está pasando en su red? Porque esto es su red, aunque la lleve yo y el equipo, es su red. Ellos quieren participar. Y han visto cuál es el tono y dicen, oye, yo me siento cómodo en ese tono. Y ya me mandan fotos. Me mandan fotos. Y yo veo, digo, 633, 64... ¿Quién es este? No, que me dio tu teléfono el compañero de tal, que te quería mandar la foto de este coche en Zárate, que la guagua no pasa. Pues vale, porque vamos a generar contenido propio. ¡Ojo! Contenido propio. Y de valor. E informativo. ¿Y cómo lo vendemos? Con humor. Mira, que estamos aquí y así eso traigan café. Lo amoldamos todo, hacemos churros de pescado. O me doy un paseo por el teatro y me encuentro a Jacobo, maestro de choferes, conductor de conductores, en la previa a las elecciones, y le digo, Jacobo, siéntate ahí y ponte a reflexionar. Jornada de reflexión. Damos la vuelta, buscamos el humor, porque todos tenemos sentido del humor. Uno más negro, otro más verde, otro más amarillo, pero todos lo tenemos. Sintámonos cómodos entre nosotros, porque ¿es verdad o no es verdad que todos tenemos el sentido del humor en común? ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Hombre, hay gente que no le gusta reírse. Yo lo respeto. Conmigo no juega. Bueno, quiero decir, todos tenemos, aunque sea una vez al día nos reímos, ¿no? Una. ¿Sí? 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 Ya te gané. Una nos reímos. Lo tenemos en común. Esta fue una de mis favoritas, lo reconozco. Esta fue, se nos desmaya un señor en una guagua y me pasan el comunicado. ¿Señor? No, este fue el que se desmayó. No, esto es un señor que se perdió, que se desorientó dentro de una guagua. Y entonces paramos un servicio de la 25 a las 2 de la tarde en la universidad. Los caníbales comiéndonos porque la 25 no llega a esa hora. ¿Cómo lo hicimos? Digo, vamos a darle la vuelta. Tenemos actualmente un vehículo de la línea 25 en el campus universitario. No lo leo bien. Por favor, que lo leas tú mejor, que estás más lejos. Desorientada. Hemos avisado a policía local, una vez vengan a ayudarlo, el servicio. Y pongo, pobre, hashtag abuelitos, y meto lo de app. ¿Qué he hecho? Ay, tocarle la patatita a la gente. Ay, tengo un servicio parado, pero, ay, abuelito. Ese, si leen este,
que hay 19 comentarios. Estamos trabajando en Guaguas ahora en la parte de comentarios porque saben que todo pasa, el algoritmo pasa hacia el comentario. Yo desde ya lo estoy trabajando. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, qué buena gente! ¡Ay, no muevan esa guagua hasta que no lleguen! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal! Y yo... Lenguaje, ¿se acuerdan? El cómo hablarle a ese sector. Buenos días, freestyler. Jornada de movilidad, el día de la bici. ¿Vale? Buenos días, freestyler. Este día habíamos permitido subir bicicletas a la guagua. Oye, pero no salgas haciendo un bunny hop de la guagua. El bunny hop es que vas, ¡puc!, picas y caes. Digo, oye, eso no me lo hagas, ¿no? La gente te entiende porque ya no le hablas con corbata, sino ahora le hablas de otra manera. Le hablas sin corbata, con pantalón roto, normal y corriente, para que todos te entiendan. Y esta fue otra de mis favoritas. Tenemos el drama de... En Halloween nos lanzan huevos a la guagua y nos lanzan huevos y piedras. Entonces hay un montón de servicios que quedan fuera. Entonces me gustó lo de, así que por el bien de todos y del servicio, procuren no tocar los huevos. No toques los huevos. O sea. Engagement. Voy a darme un poco de prisa porque me quedan 10 minutitos o 15 y voy a empezar a caminar un poco más. Engagement. Eso que a nosotros nos obsesiona, pero que tampoco hay que volverse muy loco. Generar engagement es generar atención hacia tu comunidad y medirlo. Enseña, entretiene, inspira e informa. ¿Cómo enseñamos? Para mí un ejemplo bonito es Leroy Merlin. Leroy Merlin coge todos sus productos y los usa. Oye, tengo una pintura plástica, no sé qué, vamos a aplicarla. Y te pone un vídeo aplicando esa pintura que venden ellos. ¡Ay, pues qué pintura más buena! Eso me hace falta a mí para el jardín. Vendo. Entretiene. Red Bull. A mí me tuvo pegado esto. ¿Se acuerdan de aquel que se tiró del espacio? En sus redes sociales, en su página web, que salió en todos los medios de comunicación. Y ahora sí. ¿Se va a tirar? ¿En serio se va a tirar? Y cuando se tiró dije, no te tires. Informar. Siempre hay cosas que informar. Informar tiene que ser la clave, la I, la información. Nunca pierdan ese valor de la información. Todos los que nos miran por lo que hacemos y llevamos una cuenta importante, véase una de bibliotecas, véase una de transporte, véase una de turismo, véase una de un restaurante, véase una tienda de bicicletas, buscan que le informes. Que le informes de tornillos de bicicletas, de volantes, que le informes del nuevo plato que tienes, que le informes de las nuevas habitaciones remodeladas, que le informes del nuevo servicio de la 64 que se amplía desde las 2 hasta las 3 de la mañana, que se informa de la nueva saga de libros de Harry Potter o del carnaval literario que vamos a tener el próximo fin de semana en la Biblioteca del Canódromo o en la de Ginamar. O... Informen, pero informen con gracia, con simpatía. E inspira. La emoción. Yo no soy, cada vez soy menos partidario de la emoción tal y como la vivimos hoy en día con esa música inspiracional, con ese texto lento, con esa voz sugerente. Yo estoy un poco ya saturado de eso, pero busquen la inspiración de otra manera. La inspiración, por ejemplo, de cómo hablaba don Juan Tenorio, o busquen adaptar los textos a Galdós, o busquen la fórmula de hablar como se hablaba antes. Eso, yo todavía estoy esperando, y que quiero regalárselo a 2RC Teatro, la idea de que sus redes sociales, cuando esté el Tenorio aquí, las redes sociales hablen como don Juan Tenorio. Que hablen, que tú leas y que digas, ¡wow! Me está hablando don Juan Tenorio aquí en las redes sociales. ¿Por qué no? Un ejercicio. Que estoy ya de hablar. ¿Juega? Sí, una plataforma tricontinental, América, África, Europa. Venga, y tenemos que hacer una publicación para generar expectación. Lo que hablábamos antes. ¿Qué harían? ¿Qué tipo de publicación harían? Sí, tricontinental. O sea, Europa, África, América.
unas ponencias que se vengan a dar. Unos niños de cada continente. Bailando en coro. Un puente. Tres continentes. Tres puentes. Porque se quedan descolgados dos continentes. Puentes. Casa África. Boom. Ya estamos. Ya estamos. Esto lo hice ayer un poco malamente, ¿vale? Pero esta es mi propuesta. Y esto, por supuesto. Y después, la presentación del evento. Generar expectación. Buscar, siempre hay una fórmula para, y me han dicho muchas muy válidas por aquí, pero lo mismo en cualquier parte. Seguimos hablando de estrategia. Contexto. Y sin texto también, pero contexto mejor. Saber dónde nos movemos. Cuchillo, pistola, under the water. Saber qué es lo más importante y saber qué es lo que necesitamos. ¿Qué herramientas necesitamos para poder desenvolvernos mejor? Diagnóstico del entorno. Si no sabemos dónde estamos, si no nos ubicamos para nada en la vida, ¿eh? Para nada en la vida. Si no nos ubicamos, no sabemos hasta dónde vamos a ser capaces de llegar. Definición del buyer persona. ¿A quién? Ojo. ¿Y cómo le vamos a hablar? ¿A quién y cómo? Cuando en guaguas cogimos todo el segmento que coge la guagua desde los 14 hasta los 80, dije yo, ¡ay, mi madre! Esto hay que trocearlo como un San Marcos. Y a esta gente hay que hablarle de tal manera, porque, a ver, ¿por qué no le hablamos, por qué no empezamos por arriba y empezamos por abajo? ¿Alguien puede pensar? Porque al final para mí es... ¿Y qué pasa cuando te centras en los más jóvenes? Ah, ¿no les entiendes? Para eso estamos nosotros, para ayudarte. Cuando estás con los más jóvenes, lo bonito de estar con los más jóvenes es que creces con ellos. Y están contigo. ¿Y qué pasa con la gente de 50, de 60? Que forever young. Que forever young, ¿cierto? Se quieren sentir jóvenes y quieren estar adaptados en ese lenguaje. Pues mira, si me pasa a mí, que tengo 36, que veo a los de 14 y a los de 15 hablando en redes sociales y digo, ¿y qué querrán decir? Y me preocupo para intentar hablar lo que ellos hablan. Y es el mismo idioma que hablamos nosotros, el mismo. Pero de otra manera, de otra manera. Y aquí nosotros tenemos que ser fuertes y tenemos que hacernos fuertes en el cómo. Descubrir el cómo para nosotros nos abrirá un montón de puertas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Ahí haremos nuestros planes, nuestros calendarios de actuación, nuestros calendarios de contenido, que nos ayuden a estar tranquilos y a acudir directamente a ese calendario y saber qué nos toca publicar, porque puede ser muy caótico si no somos ordenados. Y yo sé que puedo estar hablando con una de las personas más ordenadas del mundo, ¿no? Aquí son todos ordenados, ¿no? 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 Esta vez, a ver, fallé. Vamos a aprender un poco qué se lleva en las redes sociales. O qué creo, desde el punto de vista de nuestra empresa, a nuestra perspectiva, cuáles son, de cara a 2020, dónde están el verdadero potencial de las redes sociales, además de las personas. Además de las personas. Si no hay equipo humano que genere, porque eso de que las redes sociales las lleva una persona, olvídense. Olvídense, ¿no? Eso murió. Eso ya no existe. No, tengo un sobrino que me lleva a las redes sociales. No, llévalo tú. Llévalo tú. Marronaco. Hay gente profesional que se encarga y que sabe gestionar equipos para que esto funcione a la perfección y para llegar al puerto donde quieren llevar. No permitan que su barco salga a alta mar y lo lleve la marea.
porque no saben en el puerto que van a acabar. Y a lo mejor acaban en un mal puerto y acaban sin barco. ¿Vale? Contenido de vídeo corto y de calidad. Estoy obsesionado con esto y Diego lo sabe. Apps de mensajería. WhatsApp sigue siendo, para mí, el vicio. Estoy obsesionado con WhatsApp. Porque es una red que te lo puede dar todo. Y porque eso es una red que el día que lleguemos a medirla al 100%, vamos a alucinar. ¿Cuánto contenido se saca de redes sociales y se mueve por WhatsApp? ¡Puf! ¡Puf! Comercio electrónico va a seguir estando en la pomada del año que viene. Venta de todo tipo de productos, Amazon seguirá estando en lo más alto. Todo lo que sea agilizar el transporte para que llegue lo antes posible a tu casa, cómo va a llegar a tu casa, dónde te van a dejar el producto, va a seguir estando en la durante el 2020 conviviendo día a día con nosotros. Sigue creciendo a ritmos abrumadores la compra online. Y sobre todo alucinarían con cómo compran los más jóvenes. O sea, la cantidad de dinero, o sea, su fórmula de pensar es, yo tengo este dinero, pero esto es para comprar online. Ya es habitual. Es como para nosotros pagar la hipoteca o pagar la letra del coche. Para ellos ese dinero es comprarse la chaqueta en o ese pantalón en. Cuentan con un dinero. Ya los padres le ingresan dinero en la cuenta para que ellos compren online. Y a lo mejor no sabemos. Ese comportamiento tenemos que... ¡Ay, perdón! Ese comportamiento tenemos que nosotros monitorizarlo y conocerlo para poder actuar en conocimiento. Realidad virtual en 360. Tengo a Diego mareado con eso. Estamos trabajando también en nuevos contenidos 360 para adaptarlos a las redes sociales. No a cualquiera. No vale 360 para todo el mundo. Hay que saber quién lo requiere y quién no, en un plan previo. Recuerden, siempre hay un plan para actuar. El contenido efímero, seguirán estando las stories de Instagram, como las que hemos puesto hoy, como las que hemos puesto todos. Porque nos gusta... Es que nos gusta usar y tirar. Nos gusta. El médico se pone los guantes, opera y hace pa, pa, pa. Pa. El vaso de plástico. Me acabo de beber un vaso de agua. Y dije, mira, esto es una story. Pa. A la basura. Nos gusta usar y tirar. Nos encanta no preocuparnos. Y al final nos va como nos va. Contenido efímero. Efímero. Las stories. Trabajarlas de una manera más profesional. ¿Cómo? Me llaman a la empresa y yo les digo cómo lo hacen. TikTok frente a Instagram. Esto que está aquí, que Diego sabe que lo tengo mareado con eso también. Estoy estudiando el TikTok para adaptarlo a las empresas que trabajan con nosotros. ¿Ustedes no se han dado cuenta que con 12 años, con 13 años, con 14 años, los niños saben editar mejor de lo que saben editar nuestros propios editores? Con un móvil. ¿Así? ¿Ah, y hacen unos vídeos que digo yo, ay, Diego, que te van a quitar el trabajo. Ponte las pilas, chaval. Trabajamos en eso. Queremos perfeccionar el TikTok. Lo que estamos trabajando también es el tiempo que nos emplea mejorar eso. Otra cosa que también podemos hacer es contratar a gente de 13 años, pero no podemos. Monitorización, microsegmentación y nanoinfluencers. Nos vamos a pasar a esta parte ya. ¿Alguien sabe lo que son los nanoinfluencers? ¿Alguien sabe lo que es un influencer? ¿Sí? Sí. ¿Ustedes creen que los influencers sirven de algo? ¿Sí? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo sabes si la mitad de sus seguidores están comprados? ¿O son turcos y no son tu clientela? Yo también tengo seguidores. ¿Sí? Yo como consejero de marca, como consejero de mis marcas, que me piden, pues tráeme un influencer con 15.000 seguidores. Y yo le digo a la empresa, mira... ¿Ves que tiene 250.000 seguidores, no? Pues 100.000... No.
No, no, no. 100.000 son que se los ha comprado, se los ha puesto, que muy bien, que genial. Oye, yo no tengo nada que decir. Pero a lo mejor luego el dinero que tú le pones a ese influencer no lo ves convertido realmente en lo que tienes que verlo convertido. Uy, pero si yo le di dinero y con todos esos seguidores y no... ¿Me explico? Vuelve el boca a boca. Vuelve el boca a boca. Bueno, lleva volviendo hace un tiempo. No se ha ido nunca. Vuelve el boca a boca, ahora llega con más fuerza todavía. ¿Cómo llega con más fuerza todavía? Con los nanos. Ahora también es otra tarea que estamos metidos nosotros en el diagnóstico de nanoinfluencers en el archipiélago para generar una comunidad que nos pueda beneficiar para según qué campañas y para según qué marca. Esto es llevarlos a una merienda, a una sala muy grande, comer con ellos, venderles una moto y tenerlos bajo tu ala. No es más que eso. Pero, ¿es humano o no es humano? Es humano. Los humanizamos, les enseñamos de persona a persona cuál es el proyecto y de repente los sacas del online y los entusiasmas en el offline. ¡Wow! ¡Wow! ¡Se puede! ¡Se puede! Datos. Datos, 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 la monitorización son datos, datos, datos. Yo les recomiendo que si algún día quieren saber interpretar todos esos datos, contraten a una empresa que les eche una mano, es lo mejor. Nosotros tenemos nuestras capacidades a la hora de analizar datos, pero si quieren entrar más en profundidad. En los últimos 5 años se ha producido más información que en toda la historia de la humanidad. Y nosotros aquí poniendo Facebook, poniendo Twitter. Porque lo hace todo el mundo. ¿Qué tiene nuestro contenido que sea más relevante que el del resto de la población mundial? Pues nada. ¿Por qué tengo que ser yo más interesante que el resto? Pero a lo mejor sí le intereso a esta comunidad de aquí. A esta de aquí. Nanoinfluencer. Somos los que estamos. No somos un estadio. Pero a lo mejor alguien aquí dentro, a esta comunidad de gente igual, tienen algo que decir que lo vuelve líder de opinión. En el año 2020 se va a generar 50 veces más datos que en 2011 y 75 fuentes más de información que en la actualidad. Y ahora les voy a regalar un dato curioso. Porque a curioso... El 80% de las empresas tienen presencia en redes sociales. Y menos de la mitad monitorizan, según Satmetrics. Satmetrics es una buena página. 2007. ¿Por qué no monitorizamos todas? Todas. Tiempo. También. Vivimos en un mundo de profesionalización. Y ahora quería ver, o sea, dentro de la monitorización, el social listening. Social listening son informes que se generan normalmente una vez al mes y que es una herramienta que saca la oreja a las redes sociales y te pilla. Básicamente viene a ser algo así, ¿eh? Lo puse porque viene a ser una de las formas que te muestran de qué manera se habla de ti. ¿Cuáles son las tendencias cuando hablas de tu marca? Aquí, por ejemplo, puse la película Yo apellido Vasco, porque era la que encontré. Y estas son las palabras que más se usan dentro de un social listening cuando hablamos de la película Ocho apellidos Vasco. Ocho apellidos Vasco, espectador, universal, apellido, risa, arte, tiempo, Dani Rovira, fan, crack, hostia, gracia, noche, risa. O sea, tenemos como un potaje que nos ayuda a saber ¿qué se habla ahí fuera de mí? Porque no es lo mismo lo que yo piense que piensan ellos de mí a saber realmente qué es lo que piensan ellos de mí. A lo mejor ellos creen que yo soy, a lo mejor yo creo que yo soy rojo. Y yo estoy todo el rato proyectándome fuera como si fuera rojo. Pero cada vez que hago un social listening me viene todo amarillo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo lo hago mal? Pues posiblemente. Posiblemente tenga que adaptar un poco mi color y decir, oye, pues a lo mejor no soy rojo. Y tengo que valorar si el amarillo a mí me viene bien también.
porque a lo mejor que me venga a mí de vuelta el ser amarillo, y todo esto lo hago con un color porque son los que tengo delante, me beneficia. A lo mejor no me beneficia, a lo mejor me beneficia más que me vean como amarillo que como rojo. O a lo mejor me conviene, no me conviene nada que me vean como amarillo y tengo que hacer una reestructuración absoluta para que me vean rojo de verdad. ¿Qué conseguimos con el social listening? Mejor definición de los clientes. Esta es una cosa básica. Captación de leads, atención al cliente más depurada. Dentro del tema de las redes sociales, la importancia de la respuesta al cliente para mí, para nosotros, es fundamental. ¿Vale? Responder al cliente de manera limpia, transparente y real. No terminar los mensajes en un saludo, punto, un saludo. No puedo con eso, ¿vale? Busquemos un poco más, si el cliente, si la red lo permite, buscamos un poco más la cercanía y les prometo que van a obtener mejores resultados. Identificación de influencers reales que desconocemos, que a lo mejor no están todo el santo día sacándose fotos en presentaciones de restaurantes o qué tal, que mis respetos a todos ellos, pero a lo mejor identificamos influencers que realmente sí nos van a venir bien a la marca y que nos van a ayudar y que realmente sienten la marca. Ojo, no es lo mismo sentir que sentir. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Y por último, detectar necesidades y tendencias. Las mediciones. Cuando nos sentamos, medimos los comentarios, positivos, negativos, sentimiento de marca, ratio de interacción, retweets, suscriptores, seguidores, faps, links, amigos. ¿Y qué obtendremos tras una buena monitorización? Y ya les prometo que estoy terminando, que me estoy enrollando como un zapato. Una buena reputación online. Soy un enamorado, me confieso aquí, me abro el pecho delante de todos ustedes. Y me confieso un enamorado de una buena reputación online y sobre todo de trabajarla. ¿Y cómo trabajamos una buena reputación online? Pues se ve en el vídeo a la vuelta y empezamos desde el principio. Y aquí quería, ya con esta diapositiva termino, que me he enrollado, con un poco del ejemplo de lo que hemos hecho en Guaguas de reputación online. Como 2011, cuando hicimos la auditoría, hasta que me llegó la marca 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2017, que fueron los años a los que pude acceder, era aquello un drama de insultos, un drama de barro, de mal olor, de vómito. Guaguas era la peor cuenta posible. Y como en estos 3 meses, aplicando todo lo que les he enseñado hoy y con un poco de suerte y de fortuna, también las cosas como son, hemos conseguido esto. Hemos conseguido que los usuarios empiecen a valorar que el chofer pregunte por su tobillo estropeado. Porque ese señor coge todos los días la 44. Todos los días. Y Guaguas hace algo muy inteligente, que es que suele poner casi siempre a los mismos choferes en la misma línea. Es una de las cosas más inteligentes que me parece que hacen dentro de esa empresa. Y mire que hacen cosas inteligentes, ¿eh? Se sube Carlos Moreno Chabanero a la guagua con una muleta, porque el día anterior había jugado un partido de fútbol y se había... Bueno, casualmente lo conozco. Y el chofer de la 44 le preguntó, oye, ¿qué te pasó en el tobillo? ¿Y qué pone él? Que mis choferes habituales de la 44 me pregunten cada día si mi tobillo es amor... por mi tobillo, es amor del bueno. Oye, cómo ha cambiado la película, ¿no? Este Grecacio, He-Man, y juega con el He-Man, y que se le contesta desde Guaguas, por el poder de Grayskull. Y me faltó ponerle, yo tengo el poder, fue lo último que me faltó ponerle. Pero fíjense cómo de repente una red cambia, y habla, y juega, y comparte. Me pregunta Andrea Ruiz, oye, ¿qué le pasa a la 12 que lleva 20 minutos parada Manuel Becerra? Y llamo abajo, oye, ¿qué le pasa? ¿Qué se le contesta? Se quedó bobita.
Le pusimos el termómetro y tenía la temperatura disparada. ¿Cierto? Porque él es lo que pasó, se le había ido de temperatura. La llevamos a cochera, le dimos dos aspirinas, la metimos en el servicio de nuevo. Una mala fiebre la tiene cualquiera. ¿Qué contesta Andrea? Y le hemos dicho que la 2 está fastidiada y que va a tener que esperar 20 minutos más. Y esto ya es un poco para... Para mí Desatanque Jaén, la conocen, es una cuenta, si no la conocen, por favor, síganla. Es una empresa como Desatasco Jumbo aquí en Las Palmas, que no sé si está a nivel, creo que está a nivel regional. Pues Desatanque Jaén, una empresa que tiene un camión súper viejo y se dedica a meter el chorro a desatrancar. Y el community es como el de Cruzcampo, que es brillante. Brillante. De hecho, es entretenidísimo sentarte a la cuenta y decir, jo, 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 jo. Y bueno, y un poco como lo dice, eres el segundo mejor CM de Twitter detrás de Desatranque Jaén. Bueno, tenía que traer un poco también de subirme el ego en esta respuesta. Hagan estrategia, siempre pregúntense de cero, que no tienen ni idea de lo que están haciendo, y cuando hagan la estrategia, dense cuenta que el conocimiento les llegará solo. Señoras y señores. Siento la chapa. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, pero no es en la Como humanidad digital, a mí me encantan los GIF y yo los uso mucho a nivel personal. Pero luego, Casa de África es una institución, entre otras cosas, diplomática, donde... Facilita mucho la comunicación con la gente y tenemos que tener mucha más comunicación con la gente. Somos muy institucionales. Tengo un problema de corsé tonístico. ¿Tú cuando escribes hay tono? Cuando tú mandas un correo, ¿el correo electrónico tiene tono? Sí. No. Sí. No. Pongo emoticones, me encantan también. Ahí tiene el tono. O expresiones cariñosas o tal y cual. El problema es cuando estás trabajando para una institución que además tiene una cierta imagen. Por ejemplo, el anterior community manager que teníamos en el tema de Twitter y de todo, de redes sociales, Mario es un genio, es maravilloso, pero es una persona muy... Siempre ha usado el tono justo, pero es como muy parco. Yo soy verborreica. Y me gustan los GIF. Y creo que deberíamos estar más de cháchara con la gente. Entonces tengo... Tengo una crisis existencial porque siento que estoy en un corsé, que quiero salir, pero bueno, no sé. Si algún día Casa de África quiere hablar de GIF, que venga, que nos llame y le hablamos de GIF y de lo que quieran. Yo me considero gifólogo. Yo me considero gifólogo porque si van a guaguas es raro que una respuesta o cualquier cosa no tenga un GIF. ¿Y qué gano con el GIF? Que si yo digo, por ejemplo, puedo decirte... no sé, cualquier cosa, ahora no me viene a la cabeza, pero te puedo responder algo seco, completamente seco, que si le pongo un GIF ya no es seco, ¿no? Adiós, te pongo simple. Si yo te escribo, mira, por ejemplo, si yo te escribo solamente adiós y te pongo un punto, sin nada más, tú lo lees y dices... Un besito o algo, ¿no? Pero si le pongo adiós y abajo un conejito que hace así,
¿Le sigues diciendo adiós? Pero con un conejito que es así. El cómo, ¿se acuerdan? El cómo. El cómo es realmente la manera de unir. Sigue usando los GIF, porque creo que... No he empezado, estoy así mirando. Y además hay un montón de fórmulas, lee sobre el tema si te gusta, porque a la hora de buscarlos hay trucos. Y te encontrarás con GIF. Que nadie usa. Porque si te das cuenta, si analizas GIFs, te das cuenta que la gente suele usar siempre los mismos GIFs. Nosotros no usamos siempre los mismos GIFs. Ariel lo sabe. Nosotros usamos GIFs diferentes e incluso vamos a fabricar para el 2020 GIFs nuestros. De guagua. ¿O no, Dieguito? Que te tengo todo loco con el tema. Vamos a fabricar nuestros propios GIFs porque son míos, porque son de guagua y porque te ayudan y te apoyan una barbaridad a la comunicación. Dejas de ser, aunque te mire el secretario de Estado, así te mire quien te mire. Da igual. Seguramente también le gustará echarse una risa de vez en cuando. Siempre, también hay un GIF para cada momento, ¿vale? O sea, y bueno, si alguien más tiene alguna pregunta. Pero eso depende de los receptores. ¿Dónde está el principio que hay que analizar? Si todos los que de redes sociales son de un perfil tipo secretario digital, tampoco le puedes pero, mandando los GIFs. A mí, por ejemplo, no me gustan nada que me manden los GIFs. No te gusta. Pero cuando lo ves te sientes mal. ¿Cómo te sientes cuando ves un GIF? ¿Qué piensas? ¿Te molesta directamente? Microsegmentación. Cuando yo hable contigo, sabré que a esta persona le molesta lo que... Yo los tengo localizados también. Hay ciertos políticos que no les gusta. A un secretario, no sé qué, mandas un GIF y cada vez que le escribes mandas un GIF. No, claro, pues me lo... Claro, microsegmentación. Yo te conozco más. Amabiliza mucho, amabiliza siempre, mucho. Siempre también está al otro lado. Entonces es navegar entre dos aguas y no morir a nadie. Ustedes tienen mucho más campo, mucho más alegría para el puerto. Si tú descubres dentro de tu red que hay un grupo de personas que no le gusta, porque eso es microsegmentación, al fin y al cabo, tú las colocas aparte y ya al final, como conoces tu comunidad, sabes que cuando tú vienes, si el community siempre es el mismo, si el community, por eso es cada red un community, eso de un community 10 redes, con nosotros eso no pasa. Al final conoces con quién estás. Es como cuando te mudas a un edificio nuevo. Cuando te habla ella, a ella no. Porque a ella no le gusta, porque ya te lo ha dicho. Entonces, lo normal, adapta al offline, adapta al online como eres al offline. Si cuando te saludo no te gusta que te dé dos besos, cuando te vea no te voy a dar dos besos. Pues exactamente lo mismo. Un community que conozca su comunidad y que trabaje esa comunidad. Así será la mejor manera de no batiburriar todo el... Me encanta romper esquemas y salir siempre de lo mismo, pero... Eres gallega, ¿no? Tienes todo el acento de Galicia, pero se... Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y... Gracias.